En España hasta septiembre, aunque no haya rebrote. Ahí lo tenemos. Esto, amigos, es muy importante esta noticia del coronavirus. ¿Por qué? Porque estamos hablando. Eh, ...que el coronavirus pasará el verano en España... ...incluso aunque no hubiera rebrotes... ...si se mantuviera el ritmo de descenso de la enfermedad... ...el último contagio ocurriría a principios de septiembre... ...según el estudio de la Universidad de Singapur... ...realizado en una veintena de países de todo el mundo... ...el modelo estadístico elaborado por la universidad... ...en actualización diaria con las nuevas cifras de contagios... ...hace una predicción con los datos actuales... ...sin tener en cuenta los cambios de la desescalada... ...tampoco asume el posible rebrote que según los expertos se podría producir en otoño. El último contagio en España con estos supuestos ocurriría, atención, el 9 de septiembre del 2020, si no hubiera rebrotes, según esta predicción realizada con los datos hasta el 2 de mayo. A finales de, ma de mayo el 99% de los casos estaría ya inactivos en España, según el estudio. En este escenario ideal donde la repertura no tiene efectos sobre la tendencia del descenso. Atención amigos, atención lo que nos están diciendo. Que si no hay rebrote, el 9 de septiembre se acabaría con el coronavirus. Pero nos están diciendo que va a haber rebrote y están sacando a la gente ¿eh? en procesión todos los días para que haya rebrote. No se han hecho los test, no se están tomando ninguna medida. Pues yo no sé. Ustedes que son muy inteligentes, si el 9 de septiembre se acababa con el coronavirus sin rebrote, imagínense si hay en rebrote, cuando acabamos con el coronavirus? Esto es para, hacerse lo, bueno, para, para hacerlo uno temblar, en definitiva.